Mike Towers es la nueva promesa de la música urbana y es uno de los nuevos artistas con los cuales muchos quieren colaborar. Su canal de YouTube cuenta con más de 1 billón de visitas. Desde Miami, conversamos con Mike Towers sobre música y mucho más. Qué gusto tenerte por acá, que nos visites. Muchas cosas para hablar. Tenemos dándole durísimo al video de Dólar junto a Becky G en nuestro canal. Así que nada, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, ready, ya tú sabes, con todo lo que está pasando en la música ahora mismo. Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. Sí, hace unas semanas estuve con Becky y tuvimos la oportunidad de hablar. Me dijo que le encantó trabajar contigo, que la pasaron súper bien, que en el estudio todo el mundo estaba cantando. Todo el mundo se aprendió el verso. Ahí fue que yo dije, espérate, la canción va a dar duro. Buenísimo. Y vamos a aprovechar que estamos contigo ahora porque con Becky hicimos un pequeño juego que se llama Si tuviera un dólar cada vez. Yeah. Entonces yo te voy a hacer unas cuantas preguntas y tú me vas a decir que, pues, cuánta cantidad de dinero tuvieras si tuvieras un dólar cada vez que estuvieras en esta situación. Yeah. ¿Te parece? Ok. Si tuviera un dólar cada vez que la gente escribe Mike sin la Y. Pues ahora tuviese ahora mismo tuviese un par de miles. Si tuviera un dólar cada vez que me toca madrugar. Pues últimamente hubiese estado haciendo buen dinero porque he tenido que madrugar. Sí, un buen billete por ahí. Ok. Si tuviera un dólar cada vez que me han roto el corazón. Nah, hubiese estado pelado. Hubiese estado en bancarrota o no. Pero eso es algo bueno. Mira, Becky nos dijo lo mismo, que también estoy en bancarrota. O sea que no te lo han roto. No, gracias a Dios no todavía. En esa situación es mejor no tener un centavo, ¿no? Sí, mejor quedarse pelado. Si tuviera un dólar cada vez que me olvido el nombre de alguien. A veces que has conocido gente y no te acuerdas el nombre. Me pasa mucho, eso hubiese estado haciendo una buena cantidad porque yo de verte, pues si te veo nuevamente, pues obviamente me voy a acordar y te doy la mano, pero del nombre, yo soy malo con los ¿Eres nombres. ¿Eres muy malo con los nombres? Sí, soy malo con los nombres. Sí, ¿cómo me llamo yo? A ver, me acabo de presentar. No, es reciente, Luis. ¡Ah, sí se acordó de eso! Me estaba leyendo un montón de artículos que hay tuyos en diferentes plataformas súper grandes y todo el mundo dice la promesa del reggaetón. La promesa urbana, qué tremendo título. ¿Cómo te sientes con esto? Una responsabilidad grande. Me siento que hay que trabajar duro y no es llegar, es mantenerse, ¿entiendes? O tú y yo lo busqué algo para largo. Y eso es lo que estamos cargándonos ahora mismo. Hola, mi gente, les habla Mike Towers y estás viendo Ultra Fiesta. El Juego de las Llaves es la nueva serie de pantalla, el cual trata sobre parejas con problemas de intimidad. Desde Miami conversamos con dos de los protagonistas, Maite Perroni y Sebastián Zurita, quienes nos cuentan todos los detalles sobre esta serie. Pues yo creo que es una trama muy interesante y creo que tenemos la posibilidad de contar la historia de 8 personas, de 4 parejas que van a entrar en el mundo swinger y que van a empezar a compartir toda esta necesidad de satisfacer su sexualidad, pero al mismo tiempo todo lo que implica en el día a día, en la cotidianidad, en familia, en pareja, el cuestionamiento sobre la monogamia, la fidelidad, la infidelidad, las relaciones abiertas, el poliamor, es mucha información, entonces creo que es un tema bastante interesante. Y es un tema que creo que quizás ahora es un poco más abierto, ¿no? La gente es más como que así, hay una fiesta de swingers ahí en la esquina, ¿sabes? Pero antes era un poco más tabú. ¿Quién te juntas? Ah, bueno. Bueno, quizás alrededor mío la gente hace eso. ¿Quiénes nos avisaron antes? Así. ¿Qué? Pero la gente es más abierta, no sé si cuadra? Es aquí en Miami, ¿por qué no jugamos el juego de las llaves? Las mujeres van a sacar su llave y las van a poner aquí en este box. Ahora los hombres van a cerrar los ojos y van a elegir una llave. ¿Y luego? Nos vamos a ir toda la noche con la persona que le pertenece la llave. Pues Sergio es un personaje que realmente vivió otro tipo de cosas a las que estuvieron viviendo estas parejas. Vivió por el mundo, hizo lo que quiso, deshizo, no tuvo attachments a nada. Y creo que también eso crea un cierto estilo de vida, pero también una cierta necesidad de poder encontrar a alguien que valga la pena. Entonces, cuando regresa, creo que se impacta también con esa falta de y crea, obviamente, este juego de las llaves de alguna manera, esta semillita para poder también enfrentar que cada una de las parejas pues tengan sus propias realidades, un check-up de su relación, ¿no? Sí, de hecho, eso es justamente el conflicto de Adriana, que se da cuenta que después de muchos años de construir un hogar, una familia que surge desde el amor y que toda la vida ha estado casada con el mismo hombre, con su primer y único novio, tienen una hija, cada uno es profesionista y tienen carreras exitosas, lograron construir ese sueño de adolescentes, se convirtieron en una familia linda, pero ha pasado el tiempo y ya no pasa nada. En nombre de todos los fans de RBD, se podría esperar una reunión. Tantos grupos lo están haciendo, hasta Magneto, Mercurio, Kava, están todos dando. ¿Habría una posibilidad de que pueda haber una reunión de RBD? Híjole, por lo pronto no lo creo. No sé si podría darse, pero no.
¿Estarías dispuesta a hacerlo? Si los otros si chicos estamos todos, sí. Si no, pues no, ya mejor cada quien seguimos con nuestras cosas. Pero si estuviéramos los seis, sería una experiencia increíble. Por un ratito, sí, como un mes, dos meses, está padre. Pero si no es así, pues yo creo que mejor cada quien sigue con sus propios proyectos, ¿no? Chiquis Rivera está pasando por un buen momento en su vida. No solamente se acaba de casar con Lorenzo Méndez, sino que también acaba de firmar con la disquera Universal Music. Desde Miami, conversamos con una de las parejas del momento mientras promocionaban la nueva temporada de su reality show, The Riveras. Feliz, la verdad estoy súper feliz de poder compartir esta música a través de este reality show. Y para mí, para mi corazón, ya estoy con una... Con Universal Music, acabo de firmar. Así que ahí vamos con la música. Ahorita mi enfoque es mi música. Ahorita ya tenemos este primer sencillo que se llama Anímate Verás, que es el primer sencillo del tercer disco que sale el año que entra. Así que súper feliz, ya vamos a grabar el segundo video musical. Y me encanta poder estar con una persona que me entiende en ese aspecto, que me ayuda mucho, y van a poder ver eso también en el reality show, que me ayuda en el estudio, me ha enseñado muchísimos truquitos, yo también lo he apoyado muchísimo en su carrera, y pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que nos apoyamos y nos entendemos, que es lo más importante. Hermoso. Yo la verdad no me sentía nada estresada, llegando a la iglesia así, un poco nerviosa. Ya cuando entré, sí, por las cámaras, por cositas así, pero entrando ya a la iglesia me sentí como que me desahogué, lloré, un llanto muy fuerte y luego ya me sentí muy bien. Y de ahí, paz, fiesta, tequila, comida, bailando. Pues yo en lo personal he aprendido, Lorenzo es una persona muy, que toma todo así como... Es muy positivo. Yo también soy positiva, pero él así como que no se preocupa tanto, como que si se enoja, lo deja ir así rápido. Y yo soy diferente. Cuando él me hace enojar, como que no soy rencorosa porque no lo soy. Pero así como que sí me enojo un ratito, más largo que él, no se enoja. Porque yo la verdad me porto muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Chiquis. Y Lorenzo, ¿y estás viendo? Ultra Fiesta. No se olviden de seguir Ultra Fiesta en Instagram, Facebook y Twitter en @ultrafiesta. Y si quieren revivir todas nuestras entrevistas, lo pueden hacer por medio de nuestro canal de YouTube, youtube.com/ultrafiestatv.